El calor es total, lo hemos visto. Les contaba mis peripecias para no deshidratarme durante la noche. La madrugada del sábado, que justamente me quedé sin luz, no por una cuestión personal, sino por la falta de inversión y cómo estamos haciendo pedazos el planeta. Y no tuve muchas alternativas, la verdad, para esquivar el calor, porque la temperatura era altísima. A las 3 de la mañana, ahí me cortaron 1:30 de la madrugada, la luz volvió 6:30 de la mañana. Durante todo ese periplo hicieron 32 grados a esa hora del día, algo a lo que no estamos para nada acostumbrados. Mientras tanto, se siguen prendiendo fuego nuestros humedales. La gente del agro sigue especulando con prender fuego sus hectáreas para facturar un poquitito más, y el planeta se nos va al tacho. Para hablar de este tipo de cuestiones, para que nos expliquen qué es lo que está sucediendo, hemos decidido buscar gente que sepa de esto. Y vaya si sabe mucho, ella, que es integrante de Climate Save Argentina, es Cecilia Coaglino, y está en comunicación con nosotros. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Pato y Lu, te saludamos, mucho gusto. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, buen día. Soportando el calor, imagino. Sí, como podemos, Cecilia, estamos a esta altura, la verdad. Con ganas de que se termine esto de una vez, pero me parece que es probable que se termine el mundo antes de que se termine la ola de calor. No estamos sí. Muy positivos, como verás. La verdad que venía pensando hoy en un meme que surgió hace algo de 5 años, sí, que decía: este es el último verano más fresco de tu vida. Y es como que cada año lo vamos repitiendo y superando. Y bueno, y tenemos que realmente replantearnos qué estamos haciendo. Sin duda, Cecilia, sin duda. Y mientras vemos que todo esto sucede, que tenemos temperaturas que no se registraban, por ejemplo, de topes desde 1906, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un calor como este. En Rosario también. Igual allá en 1906, si no me equivoco, fue un día con esa temperatura tan alta. Y acá lo que tenemos es en continuado, ya vamos como 15 días con temperaturas por encima de los 35 grados. Y mientras todo esto sucede, los planes de progreso económico que se le ocurren a nuestra dirigencia son todos relacionados a los combustibles fósiles, al agro. Exacto. No estarían viéndola, ¿no? Los dirigentes del mundo, Exacto, y tampoco se expresan al respecto. O sea, yo no he visto grandes dirigentes políticos que estén hablando de que de algo más allá de la ola de calor, que sería como lo superficial y lo primero que podemos sentir, y ir realmente al hueso de la cuestión. ¿Cuáles son los modelos productivos que están incentivando esta crisis climática y ecológica? Creo que ahí como ciudadanos está bueno plantarnos y pedirles respuestas, a ver qué tienen planificado de ahora en más. Totalmente. ¿Por qué crees que no se expiden al respecto, Cecilia? Yo creo que hay un gran conflicto de intereses entre un montón de sectores donde se van encubriendo unos a otros. Vos mencionabas el tema de la expansión de la frontera agropecuaria en nuestro país, los incendios en el Delta del Paraná, que obviamente que están profundamente vinculados con este modelo productivo extractivista que destruye los ecosistemas locales, que son grandes sumideros de carbono. Y por el otro lado tenemos la intensificación de la extracción de petróleo, que ya lo viene diciendo la ciencia hace 50 años, que es la principal razón del aceleramiento de esta crisis climática y ecológica, o el calentamiento global, como se decía más en términos científicos. Así que nosotros apuntamos mucho a los modos de producción y consumo. Obviamente que nosotros como ciudadanos de este planeta podemos hacer un montón de cosas desde lo individual, pero los cambios reales y necesarios vienen desde lo estructural y productivo. Sin dudas, ¿no? Y no se avizoran respuestas a ese respecto. Yo me acuerdo en un momento, Cecilia, hace unos años, se decía: para el 2050 la vamos a estar pagando. ¿Se aceleraron esos tiempos? Totalmente. De hecho, ahora se hablaba del 2030 y ahora se está hablando del 2026, precisamente ahora, porque estamos alcanzando los puntos de no retorno mucho más ágilmente de lo que se esperaba. Y en un momento se pensó que quizás la pandemia podía llegar a hacernos reflexionar y cambiar y hacer una transición real hacia las energías renovables, la economía más local y regional. Pero volvimos a la normalidad y yo creo que esa es la normalidad que teníamos la oportunidad de cambiar. Claro, sí. Y no habría sucedido, Cecilia, no habría sucedido. No sucedió. No.
sucedió. Sí, ahora encima, bueno, en todo el contexto de la guerra entre Rusia, Ucrania, sí, la OTAN, bueno, vemos que las principales discusiones siempre están en torno a quién tiene los combustibles fósiles para seguir explotando todo. Totalmente. Y bueno, y nosotros como ciudadanos en el medio soportando y tratando de abanicarnos porque el aire acondicionado ya no alcanza. Como podemos. Cecilia, vos sos de Rosario, ¿no? Si no me equivoco, sos oriunda de Rosario. Soy rosarina, exactamente. Sos rosarina. Bueno, tenés los humedales ahí cerquita. Vos esto lo ves con tus propios ojos, incluso el fuego, el humo, todo bueno, eso. Bueno, la verdad es que es agobiante y también es muy angustiante. Desde el 2020, que fue quizás el primer punto en el cual lo empezamos a ver tan en el horizonte y que el humo empezó a llegar, sí. Me acuerdo en septiembre del año pasado, una mañana que me levanté a abrir la ventana, era una nube gris y yo veía madres, padres llevando a los chicos de la mano al colegio, veía operarios trabajando en una obra en construcción, o sea, la gente haciendo su vida como si nada, respirando este humo tóxico que obviamente que trae un montón de afecciones a la salud de forma directa y no se nos está cuidando en tomar precauciones y las personas que no pueden parar su día, yo quizás tengo la suerte de poder trabajar desde el escritorio de casa y, sí, y bueno, y si no tengo que salir no salgo, pero hay personas que realmente están expuestas. Y me acuerdo que hablé directamente con los gremios y les decía, o sea, sí, está bueno que levantemos esa bandera, la bandera ambiental desde todos los sectores, desde la docencia, desde los sectores productivos, de bueno, estamos frente a una nueva realidad y tenemos que adaptarnos. Sí, hablabas también de lo que se puede hacer en los casos personales, ¿no? Uno desde su casa, desde su laburo, en su vida cotidiana. Acá sumás, por ejemplo, también a los sindicatos, ¿no? Que estaría bueno que sumen esta conciencia entre todas sus reivindicaciones. Uh-huh. Pero vos, Cecilia, también nos has representado, por ejemplo, en la 16ª Cumbre de Cambio Climático. Fuiste la Argentina que nos fue a representar allí. Y allí me imagino que habrás podido escuchar a gente representando a las grandes potencias del mundo. ¿Qué rol juegan esas potencias? Sí. ¿Y qué conciencia tienen de esto? Más allá, digo, de lo discursivo, ¿no? Totalmente. Bueno, es muy evidente el juego de roles que se dan en esos espacios y la cantidad de delegados que van de las principales petroleras del mundo, sí, a tratar de hacer lobby tratando de frenar las cosas, de que las cosas avancen. Y pasó durante la COP26 en Glasgow, sí, que había consenso en poner en un texto, en el texto final, que se disminuya la producción de carbón y de gas, combustibles fósiles, y fueron los países de India y China que pidieron que en vez de decir disminuir, que perdón, frenar, que sea disminuir paulatinamente. Y esa fue una discusión de un día. Entonces están por debajo de la mesa, están todo el tiempo observando y bueno, y por eso creo que también es tan importante el rol de la ciudadanía, porque si nosotros no estamos ahí como observadores, prestando atención a cómo se dan esos juegos de poder, las cosas serían mucho peor de lo que ya son. Entonces, si bien son lugares que tienen mucho que criticar por precisamente esta incidencia de los principales poderes del mundo, es cuando más hay que estar, cuando más hay que prestar atención y hay que unirnos para mostrar que realmente la ciudadanía está buscando que se tomen decisiones de fondo y decisiones estructurales. Claro, es lo único, ¿no?, que nos puede ayudar a cambiar esta situación, es la conciencia en la gente saliendo a reclamar, como reclamamos en tantas otras cuestiones que afectan a nuestra vida cotidiana, ¿no? Esta es una más y es realmente urgente por lo que vemos. Yo creo que mucha gente se está sorprendiendo con esta ola de calor y está ahora sí teniendo en cuenta la magnitud del problema al cual nos enfrentamos. ¿Hay retorno, Cecilia, de esto? ¿Se puede solucionar esto o simplemente aminorar el golpe que nos puede llegar a pegar el cambio climático y la contaminación? ¿Solución hay de lleno? Sí, bueno, yo siempre trato de tener un mensaje y una actitud de esperanza, de que sí podemos cambiar lo que está pasando, sí podemos realmente frenar este cambio climático, pero es
importantísimo que las decisiones no se sigan dilatando, que lo hagamos ahora. Desde lo individual, tomar las mejores decisiones posibles en cada día, desde cuando nos levantamos y nos lavamos los dientes hasta que decidimos cómo ir al laburo y qué comer a la noche. Claro. Desde lo individual sí podemos tomar decisiones. Y después seguir exigiendo a los tomadores de decisiones para que tomen riendas del asunto. Entonces, yo quiero pensar que estamos a tiempo, la ciencia nos dice que estamos a tiempo, pero para eso hay que cambiar absolutamente todo. Y si no lo logramos, lo que nos queda es adaptarnos a una realidad que va a ser muy dura y que sobre todo va a afectar a aquellas personas que ya están en situaciones de vulnerabilidad. Y va a intensificar las brechas sociales, y va a intensificar los conflictos económicos, porque el cambio climático intensifica y extrema todas las injusticias preexistentes. Quienes tengan la guita para ponerse el aire acondicionado en 15 o irse a vivir a, no sé, al norte global, lo van a hacer, sí. Y quienes no, nos quedaremos acá tratando de pasarla. Claro, como nos toque. Pero claramente esa división que el capitalismo, en esa división en la que nos hace vivir, claramente se va a ir acrecentando. Lo vemos en lo social y en este caso también en lo económico y en lo ambiental. Va a haber gente que por su capacidad capitalista, su capacidad económica, va a poder zafar de estos problemas que, por ejemplo, una persona que vive en una casa de chapa, que imagínate con 39 grados el calor que hace ahí adentro, ¿no? Sin agua potable, imagínate cómo va a ser esa gente... Si llega a sobrevivir a este cambio climático tan fuerte. ¿Y qué sentís vos cuando ves noticias, por ejemplo, como el otro día leía que se está analizando, ¿no? Y se están gastando millones de dólares en ver cómo, por ejemplo, trayendo polvo de la luna, polvo lunar, contener el calentamiento global? En vez de bajar la emisión, ¿no? O ese tipo de cuestiones. Sí, totalmente. Bueno, precisamente hay grandes magnates como Elon Musk, que quizás es el más visible, sí. Que están invirtiendo muchísima guita en este tipo de desarrollos de la geoingeniería. Sí. También había una iniciativa que querían poner espejos que refracten los rayos del sol que llegan al planeta. Y el problema es que no es una solución que sea perdurable en el tiempo y que además una vez que termine ese efecto, el shock térmico va a ser mucho más intenso. Claro. Entonces, claro. Este tipo de ciencia es muy cuestionada en el mundo y es muy peligrosa porque precisamente lo que no nos plantea es... repensar este modelo capitalista que destruye el planeta con todas las personas y animales adentro. Claro. Entonces es lo más cómodo para ciertos intereses venir a plantear estos desarrollos porque no nos hace cambiar nada. Podemos seguir extrayendo absolutamente todo, cambiando los usos de suelo. Mientras tanto, traemos polvito de la luna. Como vos decís, creo yo que la solución está en otro lado. La solución está en cambiar la ecuación de por qué está cambiando el clima y de cuáles son las cosas que hay que parar de hacer y las cosas que hay que empezar a hacer mucho más en serio. Claro, porque hasta acá todas estas soluciones que fuimos pasando, ¿no? Que se proponen o muchas son directamente pura dialéctica, puro discurso, pero otras son soluciones que se plantean con la premisa de mantener el statu quo, de mantener lo que tenemos ahora. De que la dinámica capitalista actual se sostenga, cuando claramente, ya nos damos cuenta todos, ¿no? Claramente es eso lo que está mal. ¿Y qué rol juega las emisiones de gases relacionadas a la ganadería? Porque esto es algo que se habla muy poco en un país como el nuestro, además, que vive del agro. Sí. ¿Cuál es el rol que juega esto en el calentamiento global, en toda esta situación trágica? Bueno, la ganadería tiene... múltiples aristas donde se generan gases de efecto invernadero y también donde se afecta la captura de dióxido de carbono. Por un lado tenemos la expansión de la frontera, que siempre es a merced de los ecosistemas locales, y este es el caso clave del Chaco, del sí. Delta del río Paraná, es decir, se destruyen los ecosistemas, ¿para qué? Para poner más vaca y más pasto. Entonces ahí estamos evitando y estamos perdiendo los grandes sumideros de dióxido de carbono.
Y por otro lado, tenemos las grandes emisiones, sobre todo de metano, que es un gas muchísimo más potente que el dióxido de carbono que solemos hablar. Sí. Y esto viene producto de las excreciones, de los gases, de los eructos, de las vacas. Sí. Y es algo que no se pone en el eje. De hecho, si uno ve cuál es la distribución de la generación de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero de la Argentina, tenemos que la agricultura, la ganadería, es el segundo después del sector energético. Mirá. Entonces, es realmente un sector que tiene muchísimo interés porque, como vos decías, tiene que ver directamente con la producción en nuestro país, que apunta mucho a la exportación, y también hay una cultura interna, y eso hay que decirlo. Por eso yo les decía, desde lo individual, bueno, ver qué estamos poniendo en nuestro plato a la hora de la cena. Y si tenemos la posibilidad de elegir qué poner en nuestro plato, evitar seguir consumiendo carnes y transicionar hacia alimentaciones basadas en plantas, es realmente frenar también o no ser cómplice, no seguir subsidiando esta industria que, por supuesto, que hace oídos sordos y también trae mucha confusión cuando vemos algunas publicaciones en diarios, en noticieros, como que siempre están tratando de frenar el cambio que ya es evidente en gran sector de la población, de que la carne es parte del problema. Es cierto, es cierto. Y mientras ataca eso, se fomentan, por ejemplo, la minería, nuestro caballito de batalla para levantar un poquitito la economía tan golpeada va a ser Vaca Muerta. Y es lo que te proponen de los dos lados. Tampoco es que hay algún sector en nuestra vida política que propone alguna alternativa. Todo es Vaca Muerta, minería, extractivismo y ese tipo de cuestiones. Claramente no la ven, y los que tenemos que ayudar a que la vean nuestros dirigentes somos nosotros, ¿no? Reclamándolo, pidiéndolo y sobre todo teniendo conciencia, porque en una, mientras nosotros estemos viendo con qué abanicarnos, va a haber otra gente que ese problema no lo va a tener, y encima va a tener los bolsillos llenos de dinero. Cecilia, te agradecemos un montón por tu tiempo. Te tomaste el tiempito de salir con nosotros, sabemos que estás a mil, así que muchísimas gracias. Y nos puedes decir en algún lado donde podamos seguir, o algún lugar que nos puedas recomendar donde buscar información sobre esto, porque a nuestra audiencia realmente le interesa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que disfruté mucho el intercambio. A Climate Safe nos pueden seguir en Instagram como Climate Safe Argentina, y a mí en particular como @eco.deconstrucción. Así que muy contenta de poder ahí seguir intercambiando y compartiendo en esta lucha. Muchísimas gracias, Cecilia. Seguramente te volveremos a molestar, ¿eh? Mientras el mundo esté así, vamos a tener que seguir hablando con gente como vos. Muchas gracias por el espacio y por el interés. Abrazo enorme. Saludos. Cecilia Quagliano, que se tomó el ratito de hablar con nosotros en este contexto tan terrible. Imagínense, gente como Cecilia vienen militando esto y luchando por esto hace un montonazo de tiempo. Hoy ven sus teléfonos explotados porque la realidad nos toca la puerta de casa, literalmente, porque abrís la puerta de tu casa y te entra un calor que te pega una trompada en la cara. Necesitamos esta información.